Amigas y amigos de AIPZ, como siempre es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este que es el espacio de entrevistas de la Agencia de Información y Publicidad de Zacatecas. Espacio que, como ustedes bien saben, tenemos reservado para mantener conversaciones con las personas que influyen grandemente en temas de sociedad, política y gobierno. Y el día de hoy no es la excepción, ya que nos acompaña en este espacio un gran amigo, quien es Roberto Castillo, candidato a presidente municipal de aquí, del vecino municipio de Villa de Cos. Esto por la coalición La Esperanza nos une, conformada por los partidos del Trabajo, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Solidario. Candidato, bienvenido. Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos a esta bonita entrevista, muchas gracias, te lo agradezco infinitamente. Candidato, yo sé que andan atareados, andan a tambor batiente, lo hemos visto en tus redes sociales, videos por aquí, videos por allá, chambeándose cerca con la ciudadanía, recorriendo todas las comunidades de tu municipio. Primero que nada, ¿cómo vas ahorita? Vamos a media campaña, más o menos cómo van las cosas en términos generales. Bueno, bendito Dios, gracias a Dios, vamos muy bien, la gente está respondiendo infinitamente, la gente tiene compromiso con nosotros, ¿sí? La gente está buscando un cambio en Villa de Cos y afortunadamente quiero decirte que vamos muy bien, la gente está respaldando esta propuesta de Roberto Castillo y pues vamos a ganar, si Dios y servido, vamos levantando como la espuma. Excelente. Sí. Estimado Roberto, sabemos quienes ya tenemos el gusto con nosotros desde hace algunos años, y ahí seguramente mucha de la gente de Villa de Cos también ya tiene el gusto de haberlo hecho. Pero hay gente que seguramente de nuestra audiencia aún no tiene el gusto de conocerte. ¿Por qué no nos comentas a grandes rasgos quién es Roberto Castillo? Pues mira, Mario, yo soy Roberto Castillo, originario de una comunidad que se llama Purísima, Villa de Cos. Okay. Soy de origen campesino, mis padres, mi madre, pues son de comunidad de origen campesino. Claro. Sí. Y pues a mucho orgullo, ¿no? Hemos salido adelante trabajando y pues con sacrificio. Sabemos... Claro. De las necesidades reales de la gente, sabemos de las necesidades de las comunidades y pues yo, Roberto Castillo, pues soy una persona que siempre ha querido trabajar por nuestro municipio y que hemos estado haciendo gestión constantemente, ayudando a la gente que con medicamentos, con traslados, con sillas de ruedas, andadores, a eso me he dedicado siempre. Ya tuve la oportunidad de trabajar en el municipio. Ajá. Trabajé como secretario particular en el 2007, okay. Lo cual me sirvió mucho para poder ayudar a mi gente, a mi pueblo. Conozco pues totalmente todas las comunidades, conozco mucha gente y pues la gente, bendito Dios, siempre se llevó esa buena idea de la buena persona, de una persona que realmente quiere servir al municipio de Villa de Cos y que quiere ayudar a nuestro pueblo de manera leal, de manera comprometida y de manera responsable. No somos nuevos, yo siempre comento que no somos gente improvisada. Excelente. Somos gente que realmente conocemos las necesidades de Villa de Cos. Ah, qué bien. Y que por ello pues estamos participando, ¿no? Yo siempre había estado pensando en participar y pues gracias a Dios hoy se da la oportunidad y pues quiero pedirle a la gente de Villa de Cos, como siempre lo hago, que me hagan favor de ayudarme, que Villa de Cos requiere una gente comprometida, una gente honesta ante todo. Yo creo que la honestidad es muy importante para poder hacer que nuestro recurso, que de por sí es poco, ajá, pueda rendir. Entonces de ahí partir pues para poder cumplirle a cada una de las comunidades de Villa de Cos, ¿no? Que en este momento... pues desafortunadamente hay mucho atraso. Ajá. Pues he tenido la oportunidad de recorrer todo el municipio y pues la verdad no hay la atención, no hay las obras, no hay la rehabilitación de caminos, terracerías, en general pues está totalmente, y es por ello pues de que nosotros estamos aquí con una sola idea, de meterle las ganas, el empeño y pues siempre digo que necesitamos una persona que sea gestora y que sea abierta a poder estar tocando puertas junto con los ciudadanos de nuestro bello municipio, okay. Y podamos lograr precisamente ese cambio, pero un cambio real hacia adelante, ¿no? Que vayamos hacia adelante. Excelente. Me parece buena tu visión, veo que sientes ese cariño por tu tierra, se te nota. Sí. Hay personas que luego, o sea, conversan con ellos, algunos candidatos, y se sienten menos, hay otros que se sienten de la misma manera que tú, el amor por tu tierra. ¿Por qué por esta coalición? La esperanza nos une. ¿Por qué se da de esta manera? Lo que pasa es que yo ya había estado buscando varias ocasiones poder participar a la presidencia. Okay. No se habían dado las condiciones por varios motivos. Primero, pues porque a veces en los partidos políticos desafortunadamente hay quienes deciden quiénes van, ¿no? Claro. Y pues ahí imponen candidatos. Y, ¿cierto? Y pues la verdad nunca se me dio la oportunidad, aun cuando yo era en ese momento o en varios momentos el candidato natural, porque la gente pues me respaldaba. Claro. Nomás a mí lo que me faltaba era que me prestaran, dicen en mi rancho, un caballo, un partido. Sí, creo que sí. Pero desafortunadamente pues no se daba pues en varias ocasiones. Te estoy hablando desde 2010, 2013, 2016 hasta ahorita que se nos da la oportunidad por parte del partido Nueva Alianza, que nos hacen la invitación. Oh, qué bien. Y pues ahí estamos, platicamos con la gente del partido y pues decidimos participar por ese partido. Luego se da la cuestión de la coalición, que se llama La Esperanza nos une, la cual integra el PT y el PES. Y pues ahí ya conjugamos un gran proyecto. Y aparte de esto del partido, que bueno, pues es muy importante que los partidos pues nos respalden. Por supuesto. Se suman muchos actores políticos en Villa de Cos, actores políticos importantes, ¿no? Ajá. En ese momento pues se ven delegados de sus partidos, sí, que no los toman en cuenta por X o Y razones, ¿verdad? Sí, pero nosotros nos dimos a la tarea que aparte de la coalición La Esperanza nos une, logramos consensar como con gente que andaba en el Partido Verde, como con gente que andaba en Morena la vez pasada, sí, sí, incluso varios precandidatos que se habían registrado para el proceso de Morena, están en este momento con nosotros, se han sumado a este gran proyecto, y yo creo que la gente no se equivoca, así como ellos también se ha sumado la gente, los ganaderos del municipio, encabezados por el líder ganadero, también están aquí con nosotros, y pues hemos ido construyendo con la gente del PRD, con la gente original del PRD, que en aquel tiempo participó con un servidor, claro, en el 2007, y que ahora coinciden plenamente con este proyecto. Entonces yo siempre digo que la gente no se equivoca. La gente está dejando a un lado intereses personales. Yo digo que yo, independientemente de que formo parte de estos partidos, sí, 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 yo me autonombro candidato ciudadano, un candidato que representa los intereses del pueblo y de Villa de Cos. No, yo no vengo a buscar algún interés personal o buscar beneficio personal. Yo quiero servir a Villa de Cos y quiero hacerlo de la mejor manera. Entonces tengo un gran compromiso por lo que estamos construyendo, por lo que tenemos, respaldo de los partidos y de todos los demás personas que nos están apoyando políticamente. Entonces hay mucho compromiso y tenemos que cumplirle a nuestro pueblo, porque sin duda alguna el 2 de junio vamos a ganar, porque en Villa de Cos la gente está pidiendo un cambio, un cambio. En tu constante andar y recorrer, así bueno, toda la vida además, viviendo o de vecino ahí en Villa de Cos, pues tú conoces las necesidades de la gente. ¿Qué te vienen a platicar? Tú mismo lo mencionabas ahorita, desde tu participación en algún espacio dentro del ayuntamiento hasta las gestiones que constantemente has venido tú realizando. Me imagino que tú, con base a esto, tienes alguna serie de propuestas, algunos rubros. Platícanos algunas de las propuestas que tengas. Primero, ¿cuál es el rubro que tú ves que la gente más solicita? Y dentro de esto, ¿qué propuestas tienes tú al respecto? Muy bien. No, pues en el recorrido que hacemos en todo el municipio, aparte que conocemos realmente las necesidades, claro, pues la gente normalmente nos pide que no se les olvide. La gente está, pues como que te decía, desconfiada, ¿no? Sí, desconfiada, bueno, la gente pide que realmente lo que hablemos lo hagamos y lo cumplamos. Claro. La gente pide que haya responsabilidad de quien llegue a un gobierno y que realmente administremos transparentemente el recurso. Pero de allí, si nos vamos directamente a las comunidades, pues piden apoyo para el campo, para los ganaderos, rehabilitación de caminos, infraestructura social básica, servicios básicos como es el agua potable, sí, el drenaje, el alumbrado público totalmente. Nos piden apoyo mucho. Me he encontrado mucho la cuestión del deporte, ¿no? Que no se ha promovido como se tiene que hacer. Béisbol, fútbol, voleibol, en las distintas ramas. Entonces, yo les comento que con nosotros vamos a buscar la manera de cumplirle a nuestra gente, que yo siempre les digo, yo no voy a ser un presidente de escritorio, voy a ser un presidente gestor. Siempre, que juntamente con la gente, Mario, vamos a buscar la manera de llevar a cabo todo este tipo de situaciones, resolver. Tratar de que, pues voy a promover mucho la participación ciudadana de la gente para que conjuntamente la gente y gobierno, pues vayamos pensando y planeando qué hacemos en cada una de las comunidades. Mi idea es poder hacer obras que vayan encaminadas al bien social de la gente. Claro. Entonces, al bien común. Yo, pues mucha gente dice, es que anteriormente nomás venían y nos decían y a un sector muy pequeño se les dan apoyo. Le digo, no. Pero a los de siempre. A los de siempre, al grupito que está allí, que representa, ¿no? Sí. Que actualmente pues ayuda a quien está en la presidencia. Sí. Y nosotros estamos vislumbrando, pues estamos promoviendo un cambio, queremos que ese cambio sea real, sea distinto en todos los rubros. Que busquemos gestionar recursos y que vayamos resolviendo cada uno de los temas. Necesidades hay muchas, por supuesto, pero prioridades pues las podemos resolver, las más prioritarias, es lo que yo le digo a la gente, las más prioritarias. Por ejemplo, perdón que... En la cuestión del campo y de la ganadería, pues tenemos prácticamente 3 años de sequía. Villa de Cos es un municipio pues eminentemente agrícola, ganadero, claro, y un municipio que desafortunadamente no tiene el apoyo a nivel municipal. No hay gestión a nivel estatal, a nivel nacional, el presidente se encierra. Y pues no se trata de eso, se trata de ir a tocar puertas a gobierno estatal, donde tenemos grandes amigos, grandes amigas, a gobierno federal, tocar puertas con los diputados. ¿Tú sí estarías yendo a eso, a hacer las peticiones a nivel federal, a nivel estatal? Sí, claro, no. Es que la clave para que un buen gobierno funcione es precisamente que haya mucha gestión. Porque si nos encerramos únicamente en el recurso que llega a Villa de Cos anualmente, no vamos a poder cumplir a nuestro pueblo. Yo creo que siempre digo, debe de ser un presidente gestor, claro, un presidente que realmente quiera a su pueblo y a su tierra, y Roberto Castillo pues representa eso. Yo quiero hacer las cosas de la mejor manera, pido a mi gente de Villa de Cos que me ayuden, que no les vamos a fallar. Mi estimado candidato, a otro tema que es muy importante y ahorita lo mencionabas, el tema de la comunicación, sobre todo una región que históricamente ha sido relegada en eso. El tema de la comunicación, los caminos desde para los sacacosechas, terracerías, desde temas como el comercio que benefician mucho a las economías locales y el tema, sobre todo uno muy delicado, el tema de la salud. ¿Cuántas veces ocurre que tienes a tu enfermito y por falta de una buena carretera? ¿Qué nos comentas respecto? Pues lo que pasa es que ahí se relaciona todo. Para poder pues avanzar en una cuestión de salud, primero, por ejemplo, hay comunidades muy lejanas que se hacen hasta 2 horas, dos horas y medias. ¿Y ya tienen carretera o cómo está? Para llegar a cabecera. Los caminos, las terracerías están en pésimas condiciones. No ha habido atención durante 3 años, pues tengo entendido que a lo mejor se les da una rehabilitación. Nosotros queremos cambiar eso, queremos buscar la manera, gestionar junto con gobierno del estado y la federación para atender los caminos, las terracerías, los caminos a cosechas. Villa de Cos es agrícola, tenemos grandes agroindustrias en nuestro municipio que producen mucha cosecha, como es chile, cebolla, ajo, en el lado Chaparrosa, chupaderos, allá para la región donde soy originario también hay muchos riegos y pues requerimos caminos en condiciones para poder que haya pues comercio, ¿no? Que puedan ir a traer quien compra y quien vende y pues a veces te ponen de pretexto los caminos, ¿no? Porque las carreteras pues están con baches, no se les da rehabilitación, no se gestiona y pues los caminos y las terracerías que son lo más importante. ¿De qué te sirve producir si no tienes cómo venderlo? Y porque no quieren a comprar por los malos caminos. Y pues allí se genera pues compraventa, comercio a nivel general en el municipio. Pues allí tenemos normalmente los lunes un tianguis y pues el tianguis es día de tianguis y todo el mundo viene de las comunidades a hacer sus compras. Desafortunadamente a veces, pues porque lo que te digo, que no hay recurso, porque tenemos 3 años de sequía y pues normalmente la gente nos dedicamos a sembrar maíz y frijol y a nuestro ganado, a nuestras vaquitas, a nuestros quesos, leche, todo lo que se produce ahí de la vaca. Pero cuando no hay lluvia, pues entonces entramos en un dilema de que primero pues hay que buscar la manera, pues ya si no tenemos siembra, pues de buscar comprar lo que comemos. Sí. Y lógicamente pues no hay desarrollo económico, no hay dinero, y a veces pues mucha gente, como antes que el tianguis estaba muy grande, muy surtido, había mucha gente comprando, porque anteriormente pues había más manera, llovía, pues la gente ya sabíamos qué días llovía, cuando teníamos que sembrar, hacer las cosas. Y ahora batallamos porque estamos batallando económicamente, porque los que tenemos animalitos, pues tenemos que meterle ahí a los animales, ¿no? Sí, definitivamente. Hay que ir a comprar pacas de alfalfa, comida para el ganado, y pues es puro métele. En un apriete, cuestión de salud, pues ahí en las comunidades, pues siempre buscamos la manera de vender una chivita, una vaca, un becerro, etcétera. Claro. Y ahí vas, a veces llegas a tirones por los malos caminos, pero pues siempre la gente de Villa de Cos siempre le echa para adelante. Dicen en mi rancho, la gente de Villa de Cos es mucha pieza y siempre estamos buscando la manera de salir adelante. Yo siempre digo que lo importante es que tengamos buena salud y que de ahí nosotros buscaremos la manera de generar las condiciones, independientemente de que hemos tenido pues malas durante 3 años, ¿no? Otro tema que me parece muy importante, que yo veo mucho, sobre todo en muchas comunidades de los municipios del semidesierto, empezando por Villa de Cos, los temas de los servicios básicos, temas que entiendo yo deberían estar garantizados como lo mínimo que debe tener un habitante en su comunidad para poder garantizar un buen nivel de vida. ¿Cómo anda Villa de Cos en esto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué propones tú respecto a esto? Pues Villa de Cos, pues ahora que hemos estado recorriendo, falta mucho, falta enormemente mucho respaldo, mucho apoyo del gobierno. ¿Qué es lo que le falta? ¿Agua potable, drenaje, luz eléctrica? ¿Qué es? Ampliaciones. Hay comunidades que aún no tienen drenaje, hay comunidades que les falta la ampliación de redes eléctricas, hay comunidades que les falta mucho alumbrado público, que nada más están algunas lámparas funcionando y que no funcionan. Y pues queremos promover mucho, o sea, conjuntamente con la gente, gestionar. Yo digo que la clave para que un gobierno funcione tiene que ser la gestión a las instancias federales o estatales, para conjuntamente hacer que el dinero que llega se multiplique y de esa manera poder avanzar en la infraestructura social básica y servicios básicos. Yo creo que es una clave, debe ser importante. Los servicios básicos pues debe dotarlos directamente el municipio, y tenemos que buscar las condiciones con los ciudadanos. Yo siempre voy a promover la participación ciudadana de la gente, para que la gente conjuntamente con el municipio vayamos viendo cuáles son las prioridades, porque tenemos que resolver las más prioritarias, las más necesarias en cada una de las comunidades. Sí hay mucha necesidad, hay mucha necesidad referente a los servicios básicos, pero pues habremos de hacer el esfuerzo conjuntamente con la gente para poder ir por etapas avanzando en este tipo de acciones. ¿Cómo ves? Bien, me surgió una duda, más o menos para que la gente podamos dimensionarlo, candidato. ¿Qué porcentaje de comunidades en Villa de Cos ya contarán con la totalidad de sus servicios? ¿Y cuál será, obviamente, pues el porcentaje de las que no? No, pues aproximadamente es que varía. Por ejemplo, tenemos 5 comunidades relevantes, grandes. Bueno, son 4 y la cabecera municipal. Normalmente, pues ahí, pues... hay todo. Prácticamente hay todo, ¿verdad? Lógicamente, en esas comunidades grandes... falta ampliaciones de la eléctrica, ampliaciones de drenaje, de agua potable. ¿Por qué? Porque son comunidades que están creciendo muy fuerte. Sí. Pero también, por ejemplo, cabecera municipal, pues es la que tiene más, está más urbanizada, pues. Sí. Y comunidades como Chaparrosa, Bañón, Chupaderos, El Rucio, pues son comunidades que se les está tratando de urbanizar. Han pasado muchos gobiernos y pues cada quien trata de hacer lo que le corresponde, ¿verdad? De acuerdo al recurso y a la manera de hacer gestión, ¿verdad? Claro. Entonces esas comunidades que te comento, pues están las calles, está la cuestión del drenaje, ampliaciones de luz eléctrica, alumbrado público, y pues la gente siempre pide que pues se arreglen las calles. Ah, más de lo que va creciendo, tú bien lo mencionas, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues como crecen y cuando llueve, pues se vuelve un caos. Sí. No pueden pasar porque van a las escuelas. Yo siempre les digo, pues aquí se ocupa tal vez una lancha para poder andar circulando cuando llueve. Sí. Que sería bueno que lloviera siempre, ¿verdad? Porque pues, es muy importante para nuestras comunidades la lluvia. Para el campo. Pero para el campo, para los ganaderos. Pero desafortunadamente, pues te decía, tenemos 3 años que no llueve. Pero sí, la idea es precisamente tratar de gestionar en el Estado y en la Federación y traer recursos y hacer convenios, que es muy importante, con el Estado para poder llevar a cabo ese tipo de acciones que son muy importantes y que tiene que ser al 100% porque el municipio, el ayuntamiento tiene que brindar los servicios básicos al 100%, lógicamente, pues como siempre digo, hace falta recursos, necesidades hay muchas. Por supuesto. Pero yo creo que conjuntamente con la gente veremos cuáles son las más prioritarias, las más necesarias y tratar de que el recurso se distribuya de manera equitativa en todas las comunidades, ¿no? Haciendo una proyección donde todos, por muy pequeña o por muy grande que sea, se pueda hacer algunas obras importantes con la gestión de su servidor Roberto Castillo. Mi estimado Canedo, tú mencionabas un tema muy importante. Y, bueno, un tema que los convenios con gobierno del Estado, los convenios para diferentes temas que si bien no son responsabilidad directa de del municipio, tienen todo que ver temas como la salud, temas como la educación, en los que ustedes pues definitivamente no pueden estar haciendo todo como ustedes quisieran, ni tienen el recurso para realizarlo, pero los cuales impactan directamente en su población y la gente se los exige. ¿Qué has visto tú en estos temas, educación y salud? ¿Qué propuestas tienes? Pues yo creo que es muy importante atender, hay muchos temas, también ahí entra la cuestión de la educación, salud, deporte. Tenemos que buscar la manera, Mario, de que pues aquí lo que te digo siempre, hay que ser gestor y hay que buscar la manera de llevar recursos. Esa es la función, llevar recursos al municipio, aun cuando nos llega al año del Fondo 3 una cantidad, del Fondo 4, de los recursos públicos, etcétera, etcétera, pero aún esos recursos son insuficientes. Entonces tienes que ser una persona muy responsable en el manejo de los recursos. Yo siempre digo que para que un recurso rinda tienes que aplicarlo de manera honesta, por supuesto, pero aparte tienes que gestionar que ese recurso se convierta en más recurso para poder cumplir en la cuestión de salud. Yo creo que salud pues es muy importante porque pues desafortunadamente a veces nos enfermamos y requerimos un medicamento, un traslado y por los caminos malos y pues es una cadenita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues venir al gobierno del Estado, directamente servicios de salud y buscar hacer convenios que vayan encaminados a que se atienda realmente y que existan los medicamentos y que haya, pues, hay ambulancias que funcionen y que pues que se les apoye a la gente porque a veces cuando una enfermedad no estamos preparados y pues a veces no tenemos recursos y lo primero que acudimos es ahí a los servicios de salud, préstame una ambulancia, traigo un enfermo y a veces nos dicen pues es que te toca pagar una determinada cantidad y pues no traemos, o sea, la gente del campo vivimos al día de nuestro trabajo, luchamos día a día por sacar adelante nuestras familias y cuando pasan esas cuestiones pues a veces nos agarran en curva, entonces buscamos la manera de solicitar apoyo en el gobierno y es muy malo que el gobierno en ese momento no les ayude, entonces nosotros queremos buscar las maneras. Primero, gestionar ante el gobierno estatal o federal para que exista el medicamento necesario o el básico en las casas de salud. Claro. Hay muchas comunidades que hay casas de salud, sí, pero nomás es el cuartito. O sea, el cuartito, ahí está una señora que es de salud, ajá, que atiende, pero a veces desafortunadamente no está el medicamento, no hay cómo trasladar a la gente, sí. Entonces tenemos que buscar la manera de que gestionar, de que esas casas de salud tengan mínimamente el medicamento básico, claro, pero allí no depende directamente del municipio, tenemos que tocar puertas en el Estado o en la Federación para poder hacerlo. Y en cuestión de del deporte, de la educación, pues Villa de Cos, hay comunidades lejanas que en cuestión de educación, Mario, que no tienen medios de transportes para los alumnos, donde no hay una preparatoria, donde no hay una secundaria, y a veces pues hay que ver la manera de poder ayudarles. Yo creo que el ayuntamiento tiene que buscar la manera de gestionar un vehículo, gestionar combustible para que esos compañeros, alumnos, jóvenes, no se queden sin ir a estudiar. Yo creo que se tiene que buscar siempre el respaldo, el apoyo en el Estado, pero también el municipio debe estar claro que se debe respaldar muy fuerte a esos jóvenes, porque queremos que se involucren y que se profesionalicen para un futuro mejor. Hay gente muy capaz y con unas ganas y un deseo enorme de salir adelante, independientemente de que seamos de comunidad. Siempre queremos luchar y cambiar la manera de pensar, y yo creo que hay que apoyar. Hay comunidades, perdón, Mario, como Efigenia, como Puerto Madero, como San Antonio de la Rosa, como acá de ese lado Mezquitillo, Guadalupe Las Corrientes, que a veces no hay medios de transporte. Entonces es importante que se busque, que se generen condiciones para hacer compra de vehículos, que conjuntamente con los papás, padres de familia, podemos buscar para trasladar a los jóvenes, que se les ponga un vehículo y poder moverlo, ¿no? Pero la idea de nosotros es apoyar siempre, buscar las condiciones, las maneras de poder ayudar a nuestra gente siempre. Mencionamos algo muy importante y que no todo el mundo ha entendido: la gestión. Sabemos que no hay recurso que alcance nunca, eso nos queda claro en cualquier ayuntamiento. Así es. Pero la gestión es clave. Permíteme la siguiente pregunta y te la hago de manera directa. Sí. Ha habido mucho jaloneo, mucho va y ven, que si la coalición La Esperanza nos une podrá gestionar desde la federación. Van con la doctora Claudia, no van con la doctora Claudia. A la par de esto, ¿conoce Roberto los caminos para llegar a hacer la gestión? ¿Tienen los conocidos, la gente? ¿Qué nos comentas de eso? Claro, Mario, desde que empezamos esta proyección en la coalición La Esperanza nos une, pues siempre estuvimos bien claros en apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum. Es un hecho, es un hecho. Yo soy López Obradorista de toda la vida. Yo he estado participando desde los inicios de López Obrador. Yo he estado siempre, desde que empecé yo, siempre estuve ahí. Y ahora, pues, cómo no, pues con todas las ganas, el mundo coincidimos. Afortunadamente, pues el PT va en coalición también a nivel federal, y pues por ahí se nos da la oportunidad para poder ayudar a Claudia Sheinbaum. Lógicamente que somos gente comprometida y aparte pues coincidimos plenamente con ellos. Tenemos muchos amigos a nivel nacional y a nivel estatal, y pues eso nos puede generar mejores condiciones para hacer mejor un gobierno y que nos abran las puertas, porque de eso se trata, ¿no? Sí, efectivamente estamos trabajando para Claudia Sheinbaum, vamos a apoyar siempre, somos gente que coincidimos en este gran proyecto y que vamos a seguir luchando porque salga adelante. Yo creo que vienen cosas muy importantes, muy buenas. Sin duda alguna, pues va a ser la primer presidenta de México después de 200 años. Y pues bendito Dios, vamos a tener una mujer, y una mujer que realmente trae la ideología al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que tengo la plena certeza y seguridad que va a hacerlo aún mejor que López Obrador. Ya López Obrador hizo ya los cimientos, y pues Claudia Sheinbaum va a hacer lo que viene. Yo creo que la gente está contenta, está feliz, tenemos un muy buen gobierno, y estos 6 años de Claudia pues tiene que cerrar al 100%, y yo creo que va a ser un gobierno aún mejor que López Obrador. Definitivamente. Estimado Roberto, a la par de esto, te vemos que no vas solo. Aterrizado un poco más en el tema estatal, vas de la mano de un gran candidato para que les apoyará en la diputación de tu distrito. ¿Qué nos comentas de esto? Sí, afortunadamente tengo una gran amistad con el profesor Gregorio Macías. Excelente. Somos fórmula, es candidato a diputado local por el el distrito 12, y pues hemos logrado hacer una buena amistad. De hecho, ya en varias ocasiones habíamos buscado la manera de trabajar, de ir juntos en este proyecto, y agradezco a Dios que ahora pues lo estemos cerrando en este proceso electoral de este año 2024, y que vamos juntos, vamos muy bien, vamos avanzando de manera, aparte que nos une una buena amistad, vamos avanzando de manera correcta, de manera coordinada. Villa de Cos realmente quiere un cambio tanto en el distrito como en la presidencia municipal de Villa de Cos, y la gente lo está viendo. Y afortunadamente la gente está respaldando estos dos grandes proyectos, claro, porque pues yo creo que es importante que vayamos coordinados, tanto el profe Goyo como Roberto Castillo, para poder hacer gestión juntos. No nada más es la gestión del presidente. Yo creo que tenemos que ver la cuestión de los recursos juntos con el profesor Goyo, una vez que sea diputado local, para que nos ayude a generar las condiciones y abrir las puertas para llegar al gobierno del Estado en la cuestión del presupuesto, ¿no? Yo creo que es importante que él dé la lucha para que haya más presupuesto para Villa de Cos. Gestionar para todo el distrito, ¿no? Al distrito en general, ¿no? Claro, es su función, pero yo en el caso digo Villa de Cos, pero pues es el distrito, es la función de él, ¿no? Y que nos abra las puertas a nivel nacional, que también las tenemos abiertas, pero que nos podamos coordinar para que conjuntamente podamos traer el recurso que ocupa nuestro Villa de Cos y que tanta falta le hace a nuestra gente, a nuestro pueblo. Al final de cuentas uno pues es representante de la gente, y por eso estoy pidiendo la oportunidad a Villa de Cos, a la ciudadanía, y creo que la gente afortunadamente está volteando con nosotros. Y pues sin duda alguna no vamos a fallar. Somos, siempre decimos el profe Goyo y yo, que somos de origen campesino, sí, cómo no, y que somos gente que conocemos realmente las necesidades y que pues tenemos que buscar la manera de cumplirle a la gente conjuntamente, ¿no? Hombres de mucho trabajo, hombres de mucho arraigo por su tierra y hombres en toda la disposición de ayudar a tanto a su municipio como a su distrito. Se vienen buenos tiempos para Villa de Cos. Pues así es, Villa de Cos se vienen muy buenos tiempos. Afortunadamente la gente está volteando con nosotros y yo creo que vienen los cambios, vienen los tiempos de progreso, desarrollo y trabajo sobre todo, ¿no? Yo siempre digo que a Villa de Cos le hace falta un hombre de confianza, le hace falta un hombre de trabajo, le hace falta un hombre comprometido con la ciudadanía, con la gente, un hombre de familia, ¿no? Un hombre que sabe qué es la familia, un hombre que quiere trabajar por toda la ciudadanía, por todas las comunidades, por toda la gente, que independientemente de los partidos políticos, pues tenemos que gobernar para todos y no nomás para unos cuantos, no nomás para que nos ayuden, ¿no? Yo creo que somos, como lo dije al principio, un candidato ciudadano y que queremos hacer las cosas de la mejor manera, y por eso desde aquí pues digo pues, que se sume, que se siga. Invito pues a la gente a que se sume a este al gran proyecto que realmente representa las ganas, el deseo, la honestidad de trabajar por Villa de Cos. La gente que quiera sumarse contigo, tal vez enriquecer tu propuesta, invitarte a ver algún tema que tal vez piensen que no han desarrollado, o por el contrario, tal vez enriquecer ese tema, o simplemente acercarse algún evento tuyo para escuchar tu mensaje de viva voz, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Sí, afortunadamente, Mario, tengo las redes sociales, les pido que me contacten por ahí. Mi nombre es Roberto Castillo, así aparece en el Facebook. ¿Dónde estás? Facebook, ahí estamos en Facebook. Y pues hay gente, mucha gente que está sumando, entonces yo siempre invito a que lo sigan haciendo. Nosotros queremos trabajar de la mejor manera. ¿Tienes una casa de campaña también? Ah, sí, tenemos la casa de campaña, Mario. Está ahí en Villa de Cos, ahí en el centro, para que nos hagan favor de acompañarnos. Ahí estamos prácticamente todas las mañanas. Y salimos luego a rutas, salimos a trabajar ahí mismo en cabecera, chaparrar en todos lados. Entonces ahí estamos normalmente un determinado tiempo y lo salimos. Ya en la tarde regresamos, bueno, ya en la noche, porque siempre regresamos en la noche de los recorridos, pero sí, somos gente que queremos hacer las cosas bien y pues ahí estamos a la orden, en las redes sociales, en casa de campaña, y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden, ¿no? Señor candidato, ¿algo más quieres agregar o comentarnos? Pues nada más comentarle, gente de Villa de Cos, que nos echen la mano, que soy candidato ciudadano y que por ende pues yo invito a toda la gente. Aquí con Roberto Castillo todos cabemos, todos los ciudadanos, bienvenidos. Invito a toda la gente, a lo de los partidos políticos, a los que no tienen partidos. Aquí somos una candidatura de puertas abiertas, una candidatura de brazos abiertos. Lo único que estamos buscando es generar confianza, progreso y desarrollo en Villa de Cos. Y queremos pedirle su confianza. No les vamos a fallar, gente de Villa de Cos. Queremos trabajar por el bien de las comunidades y cabecera municipal. Hay muchos temas importantes que se tienen que atacar, pero para poder hacerlo tenemos que hacer gestión. Y tengan la plena seguridad que conmigo siempre van a encontrar la gestión y el deseo enorme de servir a nuestro pueblo y a nuestra gente. Porque en Villa de Cos se requiere gente comprometida, gente de lucha, gente que tenga relaciones a nivel nacional y a nivel estatal. Yo siempre digo que por el bien de Villa de Cos primero la gente y primero el pueblo, por el bien de Villa de Cos primero el progreso y el desarrollo. Mi alianza siempre va a ser con el pueblo y con la gente, con los ciudadanos. Yo quiero luchar por Villa de Cos, quiero hacer las cosas de manera honesta, de manera correcta. Ténganos la confianza, así como les decía ahorita del profe Goyo y su servidor. Ténganos la confianza, vamos a poner todo el empeño, toda la capacidad, todas las ganas de salir adelante por Villa de Cos. Queremos hacer las cosas bien y trabajar bien por Villa de Cos. Yo les hago una invitación que nos vayan a echar la mano el 2 de junio por la coalición La Esperanza nos une, que la integra Nueva Alianza, PT y PES, y que nos echen la mano. No les vamos a fallar, somos gente de compromiso, gente que conocemos, gente que sabemos y que queremos hacer las cosas de la mejor manera. La gente en Villa de Cos, Mario, está pidiendo un cambio, pero un cambio real, un cambio hacia adelante. Y eso lo ofrece Roberto Castillo. Te agradezco mucho. Tenemos muchas ganas de trabajar. Gracias. Te agradezco mucho, candidato. Sé que un municipio como Villa de Cos te genera agendas muy apretadas, un constante trabajar, ir y venir, como lo mencionabas, desde atender en la casa de campaña hasta recorrer comunidades. Y aquí en AIPZ te agradecemos mucho el que nos hayas abierto un espacio en esta apretada agenda. Reiterarte que micrófonos y cámaras de AIPZ están siempre a tu entera disposición y ojalá... Y sé que esta será la primera de muchas entrevistas. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Agradezco infinitamente que nos abra las puertas aquí de tu espacio. Y sí, efectivamente, pues andábamos un poquito ocupados, pero no va a ser la primera ni la última. Van a ser muchas de las que nos hagas favor de invitarnos, y tener la plena seguridad que aquí estaremos siempre con un gran deseo de poder platicar y poder hablar de frente con la gente de Villa de Cos siempre. Excelente. Muchas gracias. Gusto saludarte, Mario, y gracias por tu atención. No, no, a ti por el contrario. Pues, amigas y amigos de AIPZ, estas son las palabras de Roberto Castillo, quien es candidato a presidente municipal allí en Villa de Cos. Esto por la coalición La Esperanza nos une, integrada por los partidos del Trabajo, Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Solidario. Perdón. A mí no me resta más que agradecerles el placer de su compañía y atención e invitarlos, como todas las veces, a que nos ayuden a socializar esta información. ¿Conoces el proyecto de Roberto Castillo? ¿Estabas enterado del plan integral que está sosteniendo y de las amplias posibilidades que tiene de realizar gestión tanto a nivel estatal como a nivel federal? Déjanos un mensaje y ayúdanos a socializar esta entrevista para que la gente pueda enterarse. Ponte en contacto con Roberto o inclusive asiste ya a su casa de campaña para que te enteres de los eventos que realiza y puedas escuchar de viva voz el mensaje y puedas manifestar tus inquietudes con él para que conduzcan a un Villa de Cos lleno de progreso. A mí no me resta más que agradecerles y solicitarles que nos dejen también like, compartan las entrevistas y nos busquen en los varios perfiles de las diversas redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en AIPZ.